Buenos días. Oye, no voy a hacer presentaciones de las mías, tampoco voy a terminar el vídeo de ninguna manera, porque es un día un poco delicado. Intenta ser fuerte, pero por muy fuerte que eres, muchos de vosotros a lo mejor no lo vais a entender. Aunque no tengáis mascotas, intentad poneros en la piel de los que sí que tienen y de los que sí que sufrimos. Mi gata, Micheta, está muy mal. La gata ha perdido mucho peso. La llevé al veterinario el sábado. Hoy estamos el lunes. Y el veterinario dijo que estaba anémica, que tenía la piel amarilla y que, bueno. Y sí, ha ido perdiendo peso durante varias semanas y ahora ya ni come. La voy a llevar allí para que le hagan un análisis y esperemos que no sea nada. Vamos a ser fuertes, ¿eh? Yo la voy a ser por ti. Tú te tienes que recuperar, ¿vale? Os pongo un poco en situación. Ya habéis visto al principio de este vídeo que estaba muy mal y la verdad es que estaba muy mal. Le falla el hígado. No sabemos por qué. El caso es que esta mañana me han dado el resultado de las analíticas y era muy mal. Tiene el hígado muy mal y los valores fatal. La he llevado al hospital para ver si se puede hacer algo, pero no me han dado ninguna garantía de que pueda salvarse. De hecho, pronóstico reservado y mucha ambigüedad. Como dar a entender que la cosa está jodida. Estamos hablando de a lo mejor un 10, un 15% de posibilidades de que viva. Siendo muy duro para mí, he tomado la decisión de, bueno, de dormirla. Como mi pareja, Mireia, está trabajando, ella me ha dado el ok, pero me ha pedido que no la duerma hoy, sino que lo haga, hasta que mi perro, que me está consolando, sino que lo haga mañana. Ah, ya lo sé, guapo. El día que te pierda a ti también, va a ser muy duro. Pues que lo haga mañana para que sí se pueda despedir. Y creo que una buena forma de superar estas situaciones tan malas, ¿no? Perder un animal es algo que no todos comprenden, porque no todos tienen animales domésticos, a algunos no les gusta, y gatos que son tan incomprendidos. Los que sí lo vivimos y lo sabemos, sufrimos mucho. Quiero hacer un poco de despedida de mi gata, Micheta, para decirle adiós, nada, fuera de lo normal, sencillamente para que dar, hacer testimonio de estos 5 años fantásticos y maravillosos que he pasado con ella y que ella ha pasado con nosotros. La rescatamos de la calle, así que en su momento le salvamos la vida y estos 5 años ha sido feliz, ha comido todo lo que ha querido, ha estado con nosotros y se merece un homenaje ahora que estoy un poco más bien, más tranquilo. No está muy fina, ya se nota que no tiene mucha energía, no come, por lo tanto le está fallando todo. Micheta era una gata de calle pequeña, despeinada, que la encontró mi hermano. Mira, guapa. Micheta, mira la cámara. ¿Eh? Un gato negro, ¿no? Acostumbran a estar mal vistos, ¿no? Lo relacionan con la brujería y con la mala suerte. Y os digo yo que es de los mejores. Acostumbran a ser muy buenos, ¿eh? Especialmente Micheta, que ya os digo, era una gata perfecta para cualquiera, para niños también, ¿no? Nunca hacía nada a nadie. Hoy voy a estar todo el día con ella, todo el resto del día vamos a estar juntos. Voy a mimarla todo lo que pueda dentro de las posibilidades, porque pobrecilla está mal. Vamos a pasar todo lo posible juntos y me voy a despedir de ti todo lo necesario. Y allí donde vayas vas a ser también muy feliz. Me da un poquito de miedo uno de mis gatos, Giro, porque eran uña y carne, estaban siempre juntos. Así que, Micheta, no te preocupes, porque voy a hacer todo lo posible para que Giro no sufra tu ausencia. Ahora al llegar a casa estaban los dos juntos. Ella estaba allí acurrucada, es una especie de cama que está dentro de un agujero. Está allí acurrucada, mal como está, y Giro, el gato gris, estaba con ella allí como haciéndole compañía. Esto me ha roto aún más el corazón. Es el más joven de los tres y lo trajimos a casa, lo adoptamos cuando bueno, Micheta y Giro, el otro gato gris, tenían ya 1 año. Giro le costó un par de semanas bien buenas para tolerar a Rael, que era un mosquito de lo pequeño que era, pero Micheta al cabo de 4 o 5 días ya
Ya lo aceptó y empezó a lamerlo. Dame un besito, Giro. Uy, me has pasado la corriente. Pues Giro, tendrás que acostumbrarse a estar sin su compañera, ¿eh? Tendrás que estar más conmigo, con Mireia, con Israel y con el perro, que también lo quieres mucho. Está guapa, has despertado un poquito. Ojalá pudieses comer algo y te recuperaras, ¿eh? Pobrecilla. Micheta, duerme, duerme, descansa. ¿Qué, Giro? ¿Estás vigilándola? ¿Eh? Poquito guapa, ¿eh? ¿Qué? ¿Te has despertado? ¿Eh, petita? Guapísima, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Eh? ¿Dormimos un poco más? Sí, Giro, ¿dormimos un poco más? Giro le tiene mucho cariño a Micheta. ¿A que sí que cuidas de ella? ¿A que sí, guapo? Bueno, ya veis cómo estoy. Llevo todo el día fatal. Pues nada, que va de mal en peor. No sé. No sé si aguantará hasta mañana, imaginaos. En fin, Mireia ha llegado y al menos ha podido verla. Que aguante. Aguante lo que pueda y si no, mañana, pues a decirle el adiós. Bueno, pues ya está. No, no ha sido necesario llevarla mañana que la duerman porque no ha aguantado. No son ni las 11 y no lo ha soportado. Pero bueno, hemos estado con ella todo el rato. No ha estado sola en ningún momento y no ha sufrido mucho. Ha sido bastante rápido dentro de lo que cabe. Y aquí yace su cuerpecillo. Giro, huele a algo extraño, supongo. Los animales, cuando tanto el perro como los dos gatos empezaron a oler como si hubiese algo extraño. Y supongo que Giro ve, nota el olor de la gata y no sabe qué es. ¿A qué sí, Giro? ¿Eh? ¿Cómo lo haremos? No sé. No sé cómo lo viven los gatos, pero espero que no les sea muy duro. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta el próximo vídeo.